Good evening. Good evening. Good evening. How are you today? Fine, and you? Fine. You're fine. How was your weekend? Did you have a good weekend? Yes. Right, that's excellent. Did you work on the platform? Did you work on the platform? Okay, good. I'm happy to hear that. I saw that some of you have finished the platform. That's okay, so congratulations for the one who has finished the platform. Veía que algunos ya terminaron la plataforma y algunos dicen qué pasó con mi certificado, no lo puedo descargar. Eso es porque se tienen que cumplir todos los requisitos para habilitar el certificado. Aparte de completar la plataforma, acuérdense que hay otro requisito bien importante que es el tiempo de conexión, ¿verdad? Eso tiene que cumplir con el mínimo requerido, ¿verdad? Y lo ideal es no faltar. Sí, que suceden cosas, pero de verdad que tratar de no faltar a ni una clase por diferentes razones, ¿verdad? Porque aquí es donde practican, es la única hora que tienen para interactuar, practicar con otras personas, ampliar vocabulario, etcétera, ¿verdad? Entonces, ese es otro requisito. Sin eso, pues, van de la mano. Uno es completar la plataforma con una nota mínima de 8 y la otra es su asistencia, el tiempo que usted haya estado conectado a estas clases. Entonces, por eso todavía no van a haber habilitado el certificado, aunque ya hayan terminado la plataforma. Pero para los que ya la terminaron, felicidades, ya salieron de ese compromiso. ¿Y los demás cómo van? ¿Tienen alguna pregunta? ¿Algún ejercicio que se les haya dificultado? Michelle, yo le tengo una pregunta. Dígame, Dora. ¿Qué dice la sesión 1? Digamos de que el módulo 1, pero no me han dicho nada del certificado. Ah, ¿del módulo 1 le deben certificado? Sí, sí. Y ya le pregunto a Miss Elena, es la coordinadora. No. Porque yo creí que me iban a enviar algún correo o algo. Si se lo deben, tiene que presionar, ¿verdad? Preguntarles, decirles qué pasó, porque si no, pues así va a estar y pues no es justo, es tu certificado y merece tenerlo. Entonces, si usted le escribe primero escríbale a los niños, ¿verdad? A Jason, a Jimmy, si ellos no le contestan, pues dígale a Miss Elena. Ah, perfecto, gracias. Sí, ella contesta más rápido, pero primero hay que preguntarle a estos niños. Si ellos no le contestan, háblele a Miss Elena. Ah, ok, gracias. Good evening. Good evening. Delmi, ¿tiene una pregunta? Yes, sir. Mi Jorge. Sí, señor. Sobre lo mismo, fíjese de que en el módulo anterior nos estuvieron diciendo lo mismo, sobre que teníamos que esperar completar la plataforma, y creo que, no sé si estábamos en el mismo nivel con la compañera que acaba de mencionar, y la completé hasta 100, y con toda la asistencia, y yo igual me quedé esperando el certificado, porque no nos notificaron, y en la última clase hicimos mención de eso, porque nos aparece el mismo mensajito que dice que estamos inscritos en modo asistente y que no, este modo no se le entregará un certificado, algo así dice el mensaje. Y qué lo consultamos raro. En dos ocasiones, ajá, y creo que la mayoría de los compañeros y lo consultamos y no obtuvimos respuesta. Todos estamos igual, teacher. Estamos igual. ¿A quién le consultaron? ¿Le consultaron a Miss Elena? Sí, Peter. Por ahí oigo a alguien que quiere hablar, pero solo escucho como entrecortado. Bueno. Buenas noches. No sé si está en dos dispositivos, pero se oye un eco tremendo y no se le escucha bien. ¿Y ahorita? Bueno. ¿Me escucha? Sí, ahora sí. Hola. Disculpe, tenía una duda.
Sí, ese de que yo hago mis exámenes de la plataforma en una tablet, pero cuando ya inician el examen tengo que mantenerlo apretado, como seleccionarlo para que me muestre las preguntas. Solo me aparece dónde puedo responder, entonces me cuesta porque tengo que seleccionarlo o mantenerlo apretado, no sé por qué será. No le sabría decir si es el dispositivo, solo que intente desde otro, tal vez computadora o del teléfono, porque no es normal. Sí, porque ya los realicé los exámenes, pero me cuesta por ese problema. Sí, quizás intente desde otro dispositivo. Parte del sistema, o sea, no hay la plataforma puede variar. Porque yo he hecho el examen en el teléfono y me ocurrió lo mismo. Entonces lo hice en la computadora y ya no da ese problema. Sí, a veces es el dispositivo. Dígame, Jorge, ¿tenía alguna pregunta, verdad? Jorge Alexis. Sí, Jorge Alexis. No, solo ahí si me podría hacer el favor de compartir en el grupo el número de la Miss Elena para preguntarle sobre eso. Ya les voy a indicar porque ahí está el número de ella. Entonces, está en el grupo, ahí ya le voy a decir cómo aparece porque ella sería ya como último recurso y a veces si no. Ahí es la primera que aparece de inglés corporativo. Permítanme un segundo. Voy a ver si les puedo ver para. Se lo voy a dejar en el chat. Mejor así. No, gracias, sí, sería favorable. Para que ya lo puedan identificar más fácil, se lo voy a poner en el chat, porque sí, ahí lo lamento, pero con lo único que les puedo ayudar es escalando, vea que ustedes mismos lo escalen a ese punto. La vez pasada se nos dijo porque ya conocíamos de esta situación, que era porque pues después de que ustedes finalizan su módulo, se tienen que validar los certificados a INSAFOR, pero creo que por lo menos darles un update, darles un cómo van, un seguimiento, ¿verdad? No tener ahí sin dar información. Eso es lo que no veo normal, que no les digan cómo va la cosa. Vaya, ahí les mandé en el chat el número de Miss Elena para que tal vez ella, pues, estoy segura que les va a poder ayudar, ¿verdad? O por lo menos que les digan cómo va la cosa. Sí, porque si no, así van a estar y puede ser de que hasta pierdan su certificado. Y sí, lo que se nos dijo la vez pasada fue eso, de que se tardaba por lo menos 3 días después de que ustedes terminan el módulo, porque hay que imprimirlos, llevarlos a INSAFOR, que alguien los valide, los firme y los selle, se los regresen a la academia y después ya ellos pueden, pues, dárselos a los acreedores, ¿verdad? Teacher, yo te quiero comentar algo sobre eso. ¿Sí? Fíjese que en mi trabajo, donde yo trabajo, hay un compañero que él inició el año pasado, no recuerdo cuándo exactamente el curso. Entonces, y él hasta la semana pasada le enviaron el primer diploma o certificado del curso del nivel 1, principiante, hasta la semana pasada se le enviaron y él ya va por el nivel, no recuerdo, pero ya tiene desde el año pasado, está ahí. Entonces, quien recibe esos diplomas es la que está de recursos humanos y ella le informó a él que hasta esa semana se lo habían enviado. Bueno, igual, ¿verdad? El caso es de que fue el año pasado, hace que 2-3 meses. Sí, creo que fue, lo terminó en noviembre. Ajá, entonces igual, ¿verdad? Tienen que insistir y preguntar por lo menos pues para que les digan qué está pasando. Sería lo ideal que les dieran
una explicación. Ok, teacher, gracias. Sí. ¿Algo otra consulta antes de que continuemos? Teacher. ¿Sí? ¿Y eso los envían o uno hay que irlos a traer porque somos de partes diferentes del país? Esos le voy a consultar porque no le quiero dar información que no es verdad, porque dependiendo del esta es primera vez que yo estoy en esto, o sea, en el anterior que yo estaba, se les envía a las empresas el certificado. Entonces, con este grupo, no sé, porque hay unos que los envían a las empresas y otro que ustedes tienen que ir a retirarlo a la academia. No sé en cuál entran ustedes, a decir verdad, se les tendría que averiguar eso. Ok. Yo, como comentarles, he estado en varios diplomados en PredinsaFort y en algunos casos, bueno, por ejemplo, estuve en uno de robótica hace un mes y siempre es el mismo, como la misma tardanza que se tiene para entrega de diplomas, porque no son 100 diplomas los que ellos reciben, sino que reciben los de como 10 centros de formación y esos 10 tienen 300, como 400 inscripciones. Y sí, lleva su tiempo, pero en ese punto solo quizás hacerles el comentario de que no se desesperen, porque los datos siempre tienen, o sea, el diploma siempre van a dar. El tiempo estimado sí no es medible, porque igual yo estuve en uno de intermedio 2, pero, o sea, por lo mismo de la tardanza, me salí y al final no me dieron el diploma, entonces me tocó volver a iniciar. Entonces, por eso que estoy de nuevo en este diplomado. Entonces, es solo como llamado así, como para que no se desesperen tanto. Sí, diplomas, eso. Pero, ajá, sí, gracias, tengo, compañero. Sí, sí. No, yo lo entiendo, Miss. Entonces, a veces no es culpa de incluso de Miss Elena, sino que del centro de formación, ¿verdad? Porque reciben tantos que tienen que ir evacuando, firmando, sellando, validando, y es un proceso bien tardado, pero siempre se los dan. Entonces, solo como comentario para que no se desanimen, ni tampoco digan, puchica, no me toman en cuenta. ¿Verdad? Sí, gracias. Eso es lo más importante, ¿verdad? El compañero mencionó, no se vayan a desanimar o a pensar que no se les va a dar su comprobante, porque sí se les va a dar, ¿verdad? Se tarda un poquito por lo que ya les explicaba y el compañero se los explicó mejor, de que sí, INSAFOR es donde se tardan los certificados y no se les puede dar como un tiempo, ¿verdad? Nosotros nos dijeron unos 3 días, pero ya pasó ese tiempo. Ahora, si ustedes quieren saber cómo va el proceso, escríbanle a ella y si no, pues hay que esperar, ¿verdad? No sé si tienen alguna otra consulta antes de que empecemos. Ya les envié la presentación que vamos a usar para ahora. No more questions, comments? No more questions. Okay, so for today we were going to study the vocabulary, the parts of apartment. As you can see, it is in our presentation, it's the first part of the section number 2. Ahí es donde empieza la sección número 2, ¿verdad? Para avanzar un poco, les voy a compartir el audio y no me voy a ir al video porque se puede tardar un poquito. Entonces, quiero avanzar. Let me share my screen with you. Okay. Can you see my screen? Can you see the screen? Yes. Yes, teacher. All right, perfect. So, yes, teacher. Okay, thank you. This is what you have in the video. These are the parts of a house, and we also have the parts of apartment. So this is basically vocabulary. So we are going to listen, and you can repeat at home after you listen. Unit 7. Does it have a view? Page 44, Exercise 1, Snapshot. Listen and practice. House. The house has 2 floors, a garage and a yard. The first floor has a living room, a dining room, a kitchen, a laundry room, and stairs to the second floor. The second floor has a hall,
three bedrooms and a bathroom. The bedrooms have closets. Apartment. The apartment building has a lobby and an elevator. The apartment has a living room, a kitchen, a dining room, a bedroom, a bathroom, and a closet. Okay, do you have any question about this vocabulary? What is the meaning of hall, teacher? The meaning of hall is this like un pasillo. Pasillo. Pasillo, corredor, that's hall. Okay. Thank you so much for your question. Any other question? And laundry room is como la lavandería. Ajá, el cuarto de lavado o la lavandería de la casa, yes. Stairs es pisos. No. Stairs son las gradas. Las escaleras o las gradas, yes. Mm-hmm. Okay, yes. Thanks, teacher. Thanks. Excellent. Another question? Is there any other question? For me, not teacher. Okay, very good. So, what rooms are in our houses? Escuché que alguien dijo algo. No? Dining room, ¿cuál es, teacher? A dining room. Este sería lo que es el comedor. La sala del comedor. That is dining room. Dining room. Mm-hmm. Any other question? No more questions? Okay, so what rooms are in our houses in our country? Basically the same, but we don't usually have laundry room. Esto no lo tenemos usualmente, ¿verdad? The laundry room. Apenas tenemos espacio para el lavadero. That's right. Some houses have garage, but basically we have the same. Yes? Stairs. Compañeros, ¿se acuerda que dijimos que era stairs? Gradas, escaleras. Yes, gradas o escaleras. Any other question? Las gradas. Okay, las gradas. Yes. Okay, so basically we have the same. It's, but we don't usually have laundry room or garage. Some houses can have a garage, but not all the houses. Okay, so this is basically vocabulary that you will be practicing in this unit. As you can see, and we're going to share the presentation. So we're going to start from there. Well, continue. Creo que no se compartió. Let's try it again. Mm-hmm. Okay, now you can see my screen, right? That's right. Yes. Yes, teacher. Okay, so as you can see, this is in the part 2.1 is vocabulary, house and apartment. This is part of your material. So what you have to do with this vocabulary is to practice, right? For example, you can say my house has one living room, a dining room, kitchen, and three bedrooms. That's all my house has, right? Es todo lo que mi casa tiene. My house has a living room, a kitchen, a dining room, and three bedrooms. What about you? My house have a living room, a kitchen, a dining room, three bedroom, and a jar. Okay, very good. Any other? Remember, it's has. Como estamos hablando de la casa, es una cosa, ¿verdad? Tercera singular. My house has. Y luego compartimos. Another volunteer? My house.
has a living room, dining room, kitchen, garage, and three bedroom. Okay, excellent. Any other volunteer? Me, teacher. Yes, thank you, Jesus. My house has living room, a kitchen, a garage, three bedroom, and two bathroom. Okay, excellent job. Any other volunteer? Me, teacher. My house has two bathroom, kitchen, dining room, living room, yard, and garage. Okay, very good. Excellent job. Any other volunteer? Me, teacher. My house has one dining room, two bedroom, a kitchen, a living room. Okay, very good. Thank you so much, Jorge. Dora? My house has living room, dining room, kitchen, stair, bedroom, clothes, garage. Okay, good job. Excellent. Any other volunteer? Me, teacher. My house has a garage, three bedroom, a living room, a kitchen, and a little yard. Okay, excellent. It has a small yard. Do you have flowers in it? My mom has. Really? Nice. And, ¿cómo se dice limón? Lemon. Lemon. Lemon tree. A little lemon tree. Oh, excellent. Yes. Lemons for free. Yes. Nice. Any other volunteer? Okay, so we may continue and then we have the conversation. Yes, Anna? My house. My house has two bedrooms, one kitchen, one living room, a big yard, and stairs. Okay, very nice. Nice job. All right, and after that, we have the video from the three simple present short answers and conversation. The conversation is titled, My New Apartment. You have that in your material. So we're going to watch the video. Let's see. Teacher, yo tengo una consulta. Yes, Erika. ¿Cómo se le puede decir el espacio donde pueden estarse las mascotas? ¿Como el jardín, el patio, the yard? Pet friendly. ¿O como un lugar donde las puede andar sin problemas, como un centro comercial donde permiten mascotas? No, me refiero a, para mi casa podría tener el espacio donde los puedo tener ahí, pero ¿cómo se llamaría ese espacio en sí? ¿Cómo se le dice? Pues así como un cuarto para animales, no, como tener nombre, así como decir sala, comedor y cuarto de animales, no hay una palabra específica. Ok, gracias. Uh-huh. O, normalmente sí están en el patio, ¿verdad? Pero no hay así como un nombre específico para... a menos los que sí tienen la casita de perro. La casita. Ajá, esa sí tiene nombre. Uh-huh. Ahorita se las escribo en el chat porque sí, la casita de perro sí, pero esa como casita de madera. Es kennel. Ahorita se las escribo. The kennel. Ay, ¿dónde está la cosita del chat? Ay, aquí está. La burbujita.
Pero es que no me la deja ver. No puedo chatear. Bueno, es K-E-N-N-E-L. Kennel. Así. K-E-N-N-E-L. Así se llama la casita de perro. La perrera. Kennel. Okay, you're welcome. All right, so we're going to watch the video and then we move on with the conversation. Hi everyone. In this class you'll learn how to respond to yes or no questions in the simple present. Additionally, you'll practice a conversation about an apartment, which illustrates how this topic is used in a real life setting. Let's get started by listening to a conversation. My new apartment. This conversation illustrates how this topic is used in a real life setting. Let's listen and practice. Guess what? I have a new apartment. That's great. What's it like? It's really beautiful. Is it very big? Well, it has a big living room, a small bedroom, a bathroom, and a kitchen. Where is it? On Lakeview Drive. Oh, nice. Does it have a view? Yes, it does. It has a great view of another apartment building. Now let's try to understand simple present short answers. I would like for you to notice the chart on the screen. Do you live in an apartment? Yes, I do. No, I don't. Do the bedrooms have windows? Yes, they do. No, they don't. Does Chris live in a house? Yes, he does. No, he doesn't. Does the house have a yard? Yes, it does. No, it doesn't. We'll start on the left side of this chart. Let's look at the question, do you live in an apartment? The way we answer this type of question is by saying, yes, I do, or no, I don't. When responding to yes or no questions, we will typically answer in this way. It's important that we recall a rule that I explained a few lessons ago. The auxiliary to use when forming questions and short answers in the simple present is the following. For the pronouns I, you, we, and they, do or don't. For the pronouns he, she, and it, does or doesn't. Now, if you see the example, do the bedrooms have windows? Because we're talking about bedrooms, plural, we're going to use the pronoun they and the auxiliary do or don't. So the answer can be positive by saying, yes, they do. Or negative by saying, no, they don't. Let's analyze one more example. Does Chris live in a house? Because we're talking about Chris, singular and third person, we're going to use the pronoun he and the auxiliary does or doesn't. So the answer can be positive by saying yes, he does, or negative by saying no, he doesn't. Now it's your turn to practice by making yes or no questions and making short answers. Ask questions about the houses or apartments of your friends, relatives, and coworkers, and make short answers as well. Whenever you finish this task, please share your work in our discussion forums. Okay, as you see, it is a kind of review of what we studied the last week, right? We were practicing the yes, no questions, and we will continue practicing in this unit, right?
And we have a conversation where you can see a couple of these kind of questions, right? For example, does it have a view? And that is the name of the unit as well. So let us practice. Let's repeat. Guess what? I have a new apartment. Guess what? I have a new apartment. That's great. What's it like? What's it like? It's really beautiful. It's really beautiful. Is it very big? Well, it has a big living room, a small bedroom, a bathroom, and a kitchen. Well, it has a big living room, a small bedroom, a bathroom, and a kitchen. Where is it? On Lakeview Drive. On Lakeview Drive. Oh, nice. Does it have a view? Oh, nice. Yes, it does. It has a great view of another apartment building. Yes, it does. Do you have any question about vocabulary, pronunciation, or maybe a phrase? Yes, building. Building es edificio. ¿Se le puede llamar así al edificio o a una construcción, algo que está en construcción? Building. Guess what is adivina qué, Baticho? ¿Hola? Guess what es adivina qué? Exacto, adivina qué. Guess what, okay. Any other question? No more questions. Mi teacher, a la par de donde dice drive, la palabra que está antes, ¿cómo se pronuncia y qué es? Lakeview. 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 Any other question? ¿Qué es? I want a question, miss. Yes, Jaime. La pronunciación de Lakeview. 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 ¿Cuál sería la pronunciación de Lakeview? Porque yo en mi mente es como que gustar, pero y a la vez como que. Lake es como un lago. Vista al lago. Vista al lago. Y es el nombre de la calle. Exacto. Lakeview, pero la vista es a otro edificio. Yes. It's a proper noun, es un nombre propio. Any other question? No view your screen. Los demás sí pueden ver la pantalla o no. Yes, teacher. What? So anyways, this conversation is on your material and it is on the presentation as well. Ahí la tienen en la presentación también, la conversación está en su material y también se las mandé por WhatsApp antesito de la clase. So what we're going to do now is to practice this conversation in groups. So I'm going to create the section group so you can practice with your classmates. A veces pasa que es por el internet, que cuando a uno se le pone lento, ya no puede ver la pantalla de quien está compartiendo, pero pues ahí tienen tanto en la presentación como en su material. Ahí está la conversación. Okay, so we're going to practice in groups. Please join. Okay.
La presentación, ¿cierto? ¿Alguien la tiene? No. Se las envía al grupo de WhatsApp. Todos okay. Están ahí. Si no, le voy a compartir la pantalla, permítame, para que la puedan ver. Sí, es que estoy del teléfono ahora. Ok, ahí está. Okay. ¿Sí lo pueden ver? Oh. Sí, sí, aparece. Ok. Thanks. Entonces, ¿quién empieza? Si quieres, comencemos con... Si quieres, empiezo yo con Juan Carlos. ¿Está bien? Vaya. Si quieres, soy yo, Linda, y tú eres Chris. Va, está bien. Y después es Linda, es Glenda y... Ajá, ok. Perfecto. Let's begin. Guess what? I have a new apartment. It's a great what's like. It's really beautiful. It is big. Well, it has a big living room, a small bedroom, a bathroom, and kitchen. What is it? On Lakeview Drive. Oh, nice. Does it have a view? Yes, it does. It has a great view of another apartment building. Okay. Very good. Yes, you did it nice. Lo hicieron así como lento pero seguro. Entre más lo practiquen lo van a ir haciendo más fluido, pero en pronunciación todo bien. Okay. Voy. Okay, entonces Glenda y Herbert. Hola. Creo que Glenda quizás tuvo problemas o se escucha como entrecortada. Sí. Hola. Ahí. Creo que se le ha cortado. Se le ha ido. Ok, practique a alguien más entonces. Mientras a Glenda se le estabiliza la señal, pueden practicar con Herbert. ¿Quieres practicar conmigo, Herbert? Démosle. Excelente. Sí, hola, hola. Ya regresó. Ahí está ya luchando regresó. Con el internet. Okay. Hoy sí se oye mejor. Sí. Comienzo. Yes, you can be Linda. Guess what? I have a new apartment. That's great. What's it like? It's really beautiful. Is it very big? Ay, se congeló otra vez, Glenda. Voy yo otra. Yes. Is it... O le toca. Well. It has a big living room, a small bedroom, a bathroom, and a kitchen. What is it? On Lakeview Drive. Oh, nice. Does it have a view? Yes, it does. Yes, it does. It has a great view of another apartment building. Okay, good job. Do you still have time? Just in time. Okay. We're back to the principal room, right? Okay. Okay. See you there.
Oh, estoy mute. Okay, I see that most of you are back. Creo que ya están todos de regreso, sí. Okay, so I'm going to check attendance because we have two. And I want to make sure that I have all of you here. Right, remember to say present and raise your hand if it is possible. So we're going to start. Ana Bernarda Guerra. Present, teacher. Ana Bernarda Guerra está aquí. Ah, sí, por ahí lo oigo, pero no se escucha a mí. Pero sí, ya vi que ahí está. Andrea Alessandra. Present, Miss. Ok, thank you. Angie Elizabeth. Present, Miss. Thank you. Carlos Rafael Molina. Carlos Rafael Molina. No está. Ok, César Azael Villalta. César Azael Villalta. Tampoco. Ok, Daniel Edgardo. Present, teacher, present. Ok, Delmi Roxana. Present, teacher. Thank you. Diana Guadalupe. Present, teacher. Thank you. Diana Lisbeth. Present, teacher. Thank you. Dora Mary. Present, teacher. Thank you. Edwin Itel. Present, teacher. Thank you. Eneida Patricia. Present, teacher. Thank you. Erika Eloisa. Present, teacher. Thank you. Eugenia Asunción. Present, teacher. Thank you. Fátima Carolina. Present, teacher. Okay, thank you. Glenda Anet. Glenda Anet. Present. Okay, Glenda Beatriz Soto. Glenda Beatriz Soto. Okay, Harold Eduardo. Present, teacher. Héctor José. Present, teacher. Okay, Herbert Douglas. Present, teacher. Okay, Hilda Milagro. Present, teacher. Ingrid Xiomara. Present, miss. Okay, Jaime Antonio. Jesús Antonio. Present, teacher. Okay. Jocelyn García. Jocelyn García. Jocelyn Graciela. Graciela, sí, perdón. Ya no miro. I am present, Miss. Jaime, ok. Mi Jaime García. Ok, thank you. Jorge Alexis. Present, teacher. Ok. Juan Carlos. Juan Carlos Menéndez. Ok. Katherine Abigail. Caterina Abigail. Present. Thank you. Ricardo Josué. Present, teacher. Okay. And Rodolfo López. Present. Thank you. Yes. Everything is good here. Okay. Thank you. So we will continue. After we practice a conversation, we also saw that there is a
a review basically about the simple present questions with short answers. Esto básicamente decíamos que son las yes no questions, las que se pueden responder con una respuesta simple, una respuesta corta, decir yes and the, o no. Decíamos que en este, y ahí veíamos la, la fórmula, primero se coloca el auxiliar, sea do o does. Vamos a usar do cuando el sujeto sea I, we, you y they. Okay. They. ¿Y cuándo vamos a usar does? Cuando el sujeto es he, she, it. He, she, it. ¿El auxiliar? Sí. And the question, do the bedrooms have windows? No se refiere como a cosa. Y sí, pero... No, que ser con das, no. No, sí y no. Tienes razón en el sentido de que cuando normalmente hablamos de cosa, decimos, ¿verdad? El do y el das se usa para he, she, it. Pero hay algo ahí que dice, ¿es tercera persona? Sí, pero es plural. Singular. Entonces, siempre y cuando sea tercera persona singular, vamos a usar el das. En este caso, es plural. Ah. Ajá, entonces, okay. Al ser bedrooms, ya se convierte, como decir, en ellos. Ya es un plural. Entonces, usamos. Okay. Si solo fuera uno... Ahí sí diríamos, that's the bedroom. Pero si hablamos solo de uno. Ok, teacher, thank you. Excelente, gracias por su pregunta. Eso es muy importante. Y genera confusión por eso, porque solo decimos es cosa. Pero acuérdense que es la, la cuestión es tercera persona singular para usar that's. Excelente. Y me encanta que pregunten. Es una buena forma de ¿cómo se llama? De hacer como una recapitulación, un review. Complete the conversation and then practice with the partner. Acuérdense que para esto del presente simple, ¿verdad? Vamos a ir como analizando, ¿verdad? Que si es pregunta, qué sujeto es, cómo vamos a escribir el verbo. Ok, vamos a completar esta conversación. Tienen un ejercicio creo que igual o similar en el material. So, aquí vemos que es una pregunta y como el sujeto es you, entonces escribimos do, you y el verbo live porque estamos hablando de un apartamento. Entonces decimos, do you live in an apartment? Y la respuesta de él es no, I don't. Don't. Ajá. Don't. Punto. Vamos a hacer una oración. I live in a house. Ahora esta es pregunta. Mire, es pregunta. El sujeto es it. ¿Qué va aquí? Does. Ajá. Does it have or has? Have porque el auxiliar porque es pregunta. Ajá. Excellent. Does it have a yard? Yes, it does. It does. Auxiliar, it does. Exacto. Yes, it does. Ok, ya les ayudé hasta aquí. Los voy a dejar unos minutos para que sigan ustedes solos. Solo copien la respuestita en el cuaderno para que no copien todos. De todos modos tienen el ejercicio ahí en el material. Es un poquito diferente.
Finished? Yes. Yes, teacher. Yes, teacher. Okay, so what do you have here? No, I. No, espérense, nos quedamos aquí. That sounds nice. Do you live alone? Do you live alone? Excellent. No, I. No, I don't. Don't. I live with my family. My family. I live with my family. Do you have any brother or sister? Mm-hmm. Yes, I do. Yes, I do. I have sister. Really? That's your house. How many bedrooms? Yes, how many yes, it does. Yes, it has four. Do you have your own bedroom? Yes, I do. I'm really looking. Okay, as far as I heard, de todos los que escuché, todos estaban diciendo bien las respuestas. So nice. Vamos a chequear ahora. Este es básicamente las respuestas. Lo que está en negrito era lo que iba completando en las partes de puntitos. So let us practice pronunciation. Do you live in an apartment? Do you live in an apartment? No, I don't. I live in a house. No, I don't live in a house. Does it have a yard? Does it have a yard? Yes, it does. Yes, it does. That sounds nice. Do you live alone? That sounds nice. No, I don't. I live with my family. No, I don't. I live with my family. Do you have any brothers or sisters? Do you have any brothers or sisters? Yes, I do. I have four sisters. Yes, I do. I have four sisters. Really? Does your house have many bedrooms? Does your house have many bedrooms? Yes, it does. It has four. Yes, it does. Do you have your own bedroom? Do you have your own bedroom? Yes, I do. I'm really lucky. Yes, I'm really lucky. Okay, cool. Do you have any question? ¿Tienen alguna pregunta, ya sea de las respuestas, del por qué, o de pronunciación, o alguna palabra nueva? What is lucky, teacher? Lucky. Suerte. Y si le dicen you are lucky, eres suertudo. Es como decir eres suertudo. Tienes suerte, tú tienes suerte. You're really lucky. Mm-hmm. You have any other question? No. ¿Alguna otra pregunta? No question, teacher. No, teacher. Okay, volunteers to role play the conversation. Me, teacher. Okay, tengo a Héctor y ¿quién más dijo me? Me, teacher. Daniel. Okay, Daniel y me. Okay, Héctor, let's go. Ponga la pantalla, teacher. Can you see the screen, please? Ahorita. Es que se me ha ido la pantalla y me dice que tengo la conexión inestable. Se le perdió, teacher, se le perdió. Sí, se va. Ok, ahí está. Ok. ¿Quién inicia? ¿Inicio yo? Sí. Sí, Daniel. Do you live in an apartment? No, I don't live in a. I don't. I live in a house. Does it have a yard? No. Yes, it does. That sounds nice. Do you live alone? No, I don't. I live with my family. Do you have any brothers or sisters? Yes, I do. I have four sisters. Really? Does your house have many bedrooms? Yes, it does. It has four. Do you have your own bedroom? Yes, I do. I'm really lucky.
Okay, excellent job. Very good. Nice. Any other two volunteers? Me teacher. Okay, veo a Eugenia y el otro mi, no vi de quién era. Mío, Hilda. Okay, Hilda. Vamos, empieza Eugenia. Do you live in an apartment? No, I don't. I live in a house. Does it have a yard? Yes, it does. That sounds nice. Do you live alone? No, I don't. I live with my family. Do you have any brothers or sisters? Yes, I do. I have 4 sisters. Really? Does your house have many bedrooms? Yes, it does. It has 4. Do you have your own bedroom? Yes, I do. I'm really lucky. Excellent. You see, very nice. We still have time for a couple of more. Todavía tenemos tiempo de un par más. Me. Okay, Edwin and? Me. ¿Quién es me? Who's saying me? Es que solo vi a Edwin y el otro no vi de quién era el otro me. Ana. Okay, Edwin and Ana. Que empiece sí. Ana, okay? Okay. In apartment? No, I don't. I live in a house. Does it have a yard? Yes, it does. That's so nice. Do you live alone? No, I don't. I live with my family. Do you have any brothers or sisters? Yes, I do. I have 4 sisters. Really? Does your house have a many bedrooms? Yes, it does. It has 4. Do you have your own bedroom? Yes, I do. I'm really lucky. Okay, excellent. You did an amazing job. Ay, no los veo. Me preocupa. ¿Dónde están? ¿Me ven? Los veo. Hola. Ay, sí, los veo. Dije yo, ya no me pude despedir. Internet. Internet malcriado, dije yo. Pero ok. So, gracias chicos por estar siempre a tiempo. Los felicito. Son un grupo excelente. Mire, casi todos están ahí, aunque sea congelados. Ay, los veo congelados. No se vayan. See you tomorrow. Antes que me corte esta cosa. See you tomorrow, guys. Good night, everybody. Bye. Good night, everybody.